Te voy a enseñar cómo me llevé todo esto completamente gratis con una ganancia de 6 o $8 de la tienda de Target solamente usando el teléfono. Ahora, yo aquí tenía una promoción de parte de Target que decía que si yo gasto $120 en una transacción me iban a dar una tarjeta regalo de $15. Aparte, tenemos cupones digitales, tenemos reembolsos con diferentes aplicaciones y aparte tenemos diferentes promos. Yo aquí hice dos diferentes promociones. La de gasta $40 te dan una tarjeta regalo de $10 en cosas de belleza y salud, y la otra gasta $50 te dan una tarjeta regalo de $15 en cosas como papel de baño, papel toalla, detergente. Entonces hice esas dos, aparte otras cosas, ya que tenemos reembolsos. Aquí solamente te estoy dando ideas de diferentes promociones. Aparte, si tienes ese bono, gasta 120, recibe 15, puedes hacer esta o otras compras. Si tienes uno que tienes que gastar menos, este es perfecto, ya que te va a salir con más ganancia. Ahora, aquí una cosa que les quiero decir es que hubo un poquito de error por parte de, yo supongo que fue la cajera, porque yo eché algo a mi carrito que no lo escaneó, que hizo que mi monto no llegara a 120, pero más adelante les explico eso. Recuerden, va a ser un monto alto a gastar si no tienes tarjetas de regalo, pero todo lo vas a recibir de reembolso. Aquí la primera promoción que hice fue gasta 40, recibe $10 en cosas de belleza y salud. Así que agarré un rastrillo de la marca Chic a $5.99. Tenemos cupón digital de $4. Agarré este paquetito de toallas femeninas Carefree, $3.79. Tenemos cupón digital de $2.50. Agarré el Dove Shampoo, $3.99. Tenemos cupón digital de $2. Y aquí agarré estas tres bolsitas de pastillitas que es de la marca Dramamine, que son para la náusea y el estrés. Una me salió a $10.49 y la otra a $9.59. De esa agarré dos. Entonces, aquí tenemos reembolso por parte de Ibotta. Para la de $10.49 tenemos reembolso de $4. Para las de $9.59 tenemos reembolso de $3.50, así que lo va a recibir dos veces. Aparte, Fetch está dando $4 para la de $10.49 y $3 por la de $9.59 por dos veces. Aparte, aquí yo ya califiqué para el gasta 40, recibo $10, pero mi total es de 43.44 con esto, pero aquí a la cajera se le olvidó o no sé qué pasó de tanto que yo llevaba. Yo llevaba unos delineadores de la marca CoverGirl de 4.49, tenemos cupón digital de $2 porque yo quería completar mis 120. Por este errorcito no los completé, pero chateé con servicio al cliente, que al final les voy a enseñar una captura de pantalla y ellos me van a dar esa tarjeta regalo, aunque haya gastado menos de 120. Faltaban como $1 y centavos. Aquí también agarré la promoción del gasto 50, me dan 15. Agarré el paquete de Bouncy, papel toalla $22.49, tenemos cupón digital de $3. Y agarré estos dos paquetitos de detergente en polvo de la marca Malice, $14.49 por dos. Aquí tenemos reembolso por parte de Ibotta para este detergente Malice, $2, así que va a recibir 4. Y aparte, yo les he estado publicando todos estos días reembolsos con parte de IO y Westock. Simplemente pones tu número de teléfono y ellos te van a textear algo y tú subes tu recibo ahí y te pagan vía PayPal. Bueno, por parte de Westock tenemos un reembolso que dice compra uno, el otro es gratis, así que me van a regresar $14.49. Por parte de IO hay dos. Uno que dice compra uno y te reembolsan 50%, así que me van a reembolsar $7.49. Y el otro es compra uno y recibe 50%, así que ahí voy a recibir $7.49 también. Bueno, aquí añadí también esta, ¿cómo se le dice? Como peanut butter de la marca Sun Butter, $6.99. El programa de Social Nature me va a reembolsar $6.99, como están viendo en pantalla, así que va a salir gratis. También agarré esta comidita de bebés de la marca Brainiac, $3.89, y Ibotta da $1. El programa de IO me regresó $3.29. Me tenía que haber regresado $3.89, pero pues no sé por qué me regresó $3.29. También les he dejado el enlace de ese. Y por parte de Social Nature me va a reembolsar $3.89, así que este va a ser gratis con ganancia. Entonces también agarré un paquetito de toallas de bebé de la marca Huggies, $6.79. Algunos tienes cupones de $3, yo ya usé el mío, pero tenemos también reembolso de $3. Y también agarré tres bolsitas de papitas de estas de las Veggies, $1.59. Agarré tres porque el programa, la aplicación de Fetch está dando $1.20 por cada una, así que pues $1.20 por tres. Como ven, esta fue mi compra. Entonces, mi total por toda esta compra es de $118.35. Como ven, estuve corta como $1.50, $1.60, porque me faltó ese delineador de CoverGirl. Después de los cupones, todo esto baja a $105.85.
También usé mi tarjeta Red Card, así que me quitaron, dejándolo todo a 102.20. Ya con taxes, pues sube a 108.15. Aquí, yo recibí por parte de Ibotta $19, por parte de Fetch $13.60, por parte de Westhawk $14.49, por parte de IO $18.27 y por parte de Social Nature $10.88. Así que yo recibí un reembolso $76.24, aparte las tres tarjetas de regalo de Target, la de Belleza y Salud de $10, la de los detergentes, papel toalla de $15 y aparte la de gasta 120 me dan 15, que es esa, así que recibí $40 en tarjetas de regalo. Aquí les dejo la captura de pantalla donde me están diciendo que sí me la van a dar y pues haciendo toda esta compra totalmente gratis con ganancia de $8.09. Súper contenta con esta compra, como ven sí gasté, pero todo eso lo voy a reembolsar de regreso depositándola a mi cuenta de banco, así que les estoy dando solamente una idea de lo que pueden hacer si es que tienen ese bono de gasta 120. Otros pueden tener menos. Si tienes el de menos, puedes usar hacer estas compras. Te va a salir más barato, más ganancia. Chequen sus reembolsos si están todavía vigentes. Y pues espero y esta compra les ayude. Les dejo aquí también la foto de mi recibo por si en algo les ayuda. Y cualquier pregunta que tengan, déjenme saber. Todas las aplicaciones que yo uso fáciles de usar. Tengo videos explicándolos. Denle chance. Chéquenlos si tienen preguntas de eso. Yo literalmente contesto todas las preguntas que me hagan y pues ahora sí que esto es todo para este video.